Hola. Hola a todos. ¿Qué tal? No quiero empezar esta ponencia sin agradecer previamente a los organizadores del Sondersland. Creo que estos eventos para potenciar el talento joven, el talento junior que hay aquí, son muy importantes, que tengan la oportunidad de conocer empresas, conocer cuáles son sus necesidades, las skills que más demandan. Así que nada, lo agradezco públicamente. Yo os voy a explicar hoy un poquito sobre cómo digitalizar vuestro perfil profesional. Vale, lo primero que os preguntaréis, supongo, es quién es este tío, ¿no? Que no conoce nadie. Mi nombre es Xavi Navarro. Estudié en su día Administración y Dirección de Empresas. Luego me especialicé con un máster de Dirección de Recursos Humanos y tuve la oportunidad de empezar a trabajar como orientador laboral en una escuela de negocios. Más adelante me surgió la oportunidad de trabajar para Nucleo Digital School como Career Advisor y eso me ha proporcionado conocer cuáles son las necesidades a nivel de talento de las empresas, cuáles son aquellas skills más demandadas y es un poquito lo que vengo a traspasaros hoy. Nucleo Digital School somos una escuela de negocios digital y todas las formaciones que nosotros estamos impartiendo tienen un eje vertical que es la tecnología. No me puedo alargar mucho con esto, pero os invito a todos a que os paséis por nuestro stand, que está justo al fondo hacia allí, lo veréis, estamos con unos dados muy, muy divertidos y allí pues os podremos ampliar la información sobre qué formaciones tenemos, qué metodología seguimos y todo lo que necesitéis, ¿vale? Vale, quiero empezar a hablaros un poquito contextualizando, ¿no? Sobre el sector tech. ¿Qué es el sector tech? El sector tech abarca un gran número de una parte importante de la economía, ¿no? Desde la generación e intercambio de información, investigación y desarrollo, tecnología, consultoría, etcétera. Es un sector en constante evolución. Todas aquellas empresas que centran su actividad en la tecnología para recoger información, tomar decisiones, enfocarse al público determinado, forman parte de este sector. Y aquí, en presentación, podéis ver algunos datos más que os quiero facilitar, que es un sector con mucha perspectiva de crecimiento, en cabeza de las previsiones de contratación de 2022 según un informe de Manpower, y que ya en 2020 se estaba viendo que las profesiones tecnológicas habían experimentado un crecimiento del 38% en España, cosa que en 2020, post-COVID, pues es bastante, ¿no? Con esto, ¿qué podemos concluir? Y podemos romper un poco con la concepción que tienen algunas personas todavía de que el sector tech es el futuro. Pues no, yo diría más bien que es el presente, ¿no? Todas las empresas me dicen lo mismo siempre cuando me reúno con ellas, y es que tienen necesidades de selección de perfiles tech. Entonces, ¿cuál es este presente, no? Os quiero hacer un inciso previamente y es que hay que tener en cuenta que actualmente en el sector hay mucha más oferta que demanda de este tipo de perfiles. O sea, las empresas están ofertando muchas más posiciones laborales de las que puede asumir el mercado. Es decir, que hay una brecha ahí que se puede cubrir y hay mucho empleo en este sector, ¿no? Tiene fácil accesibilidad, se podría decir. Entonces, deja ya a Xavi de darme la chapa, ¿no? Con el contexto, con el sector tech, y explícame un poquito más sobre cuáles son estas posiciones de las que me estás hablando, que hay una brecha y que realmente si nos formamos en eso vamos a seguramente conseguir una buena posición laboral con unas buenas condiciones y que nos permita conciliar de manera adecuada nuestra vida profesional con nuestra vida laboral. Pues mira, aquí os he puesto algunas de estas posiciones. La primera, por ejemplo, alguien que se dedique a Data Science, ¿no? Hay muchísimas empresas que actualmente se hacen llamar a ellas mismas Data Driven, es decir, que utilizan los datos para tomar decisiones objetivas basadas en datos que le permitan incidir directamente en los resultados de la empresa en lugar de tomar decisiones en base a experiencias anteriores. ¿Vale? Entonces, es muy importante, además toda la parte también de inteligencia artificial también tiene relación con data y hay una cosa que no sé si habréis escuchado nunca, es que los datos son como el petróleo del siglo XXI, ¿no? Otra de las formaciones de las que os quiero hablar, ciberseguridad, al final es importantísimo. Nosotros, cuando entramos en una web, estamos compartiendo información privada nuestra, o sea, pueden saber dónde nos hemos movido, a qué velocidad, tenemos nuestras fotos en Google. Entonces, este es un sector que, evidentemente, hay gente que se dedica a la ciberseguridad, pero aquí hay una brecha enorme, ¿no? Hay muchísimo trabajo, muchísimas empresas que están invirtiendo en ciberseguridad para velar por la protección de los datos de sus clientes y es otra de las formaciones que,
que me gustaría recalcar en esta charla, ¿no? Otra, por ejemplo, marketing digital. Al final, ¿existimos? Me pregunto, ¿existimos? Si no estamos en las redes, si no estamos en internet. ¿No se escucha bien? Disculpad. ¿No se escuchaba? Si no, tiro para atrás, ¿eh? Os doy la chapa otra vez. Vale. Iba por el marketing digital. Hostia, qué diferencia. ¿Existimos si no estamos en internet? ¿Existimos si no estamos en las redes? Mi respuesta es clara y es rotunda, y es que no. Al final, el hecho de poder hacer una campaña de marketing para llegar a un público objetivo con una campaña determinada, que le ofrezcamos la información que quiera recibir, ser capaces de hacer un análisis posterior, ¿no?, de esta campaña que hayamos hecho de marketing, llegar a un público que de manera presencial no podríamos llegar, pues es importantísimo para todas las empresas, ¿no? Otro ejemplo es Full Stack, ¿no? La posición de programador. ¿Qué empresa no necesita un programador? Me pregunto yo, ¿no? ¿Tienes una web? Necesitas un programador. ¿Tienes una aplicación? Necesitas un programador. ¿Haces un videojuego? Necesitas un programador en videojuegos. Entonces, bueno, ¿qué decir, ¿no? También os digo que en base a mi experiencia, lo que más me piden siempre las empresas siempre es esto, posiciones de programación. Después, Digital Product Management. La posición del Digital Product Manager, ¿no?, que es diferente de la del Product Manager. Esa persona tiene que ser capaz de interactuar con los diferentes stakeholders, tanto internos como externos, y convertirse en el CEO del producto, ¿no?, y velar por su correcto desarrollo y que tenga un buen impacto dicho producto. Tiene que interactuar, ¿no?, con la gente de UX UI, con los programadores, para conseguir que el producto sea de calidad. Después, Digital Talent. Es importantísimo, aparte de conocer, ¿no?, dentro de los recursos humanos estos perfiles de los que os estoy hablando, ser capaces de atraerlos y retenerlos de una forma adecuada. Cada vez más el poder de negociación en una entrevista se está traspasando hacia, al menos en este sector, se está traspasando más hacia el candidato y la empresa va perdiendo poder de negociación. Los candidatos ya no miran solo el sueldo, sino que miran otras cosas como el match cultural con la empresa, si la empresa les hace un buen plan de carrera, etcétera, etcétera. Entonces, es importante también tratar de digitalizar, digamos, este perfil de recursos humanos. Y por último, la parte de UX UI para tratar de garantizar una experiencia de usuario totalmente satisfactoria. Entonces, igual alguno de vosotros os ha llamado la atención alguna de las posiciones y os preguntáis, ¿cómo puedo acceder a este tipo de posiciones? Pues yo siempre digo dos cosas y no son excluyentes, aunque tengan un uno y un dos. Tienen que ser simultáneas. La primera es ganas, capacidad de aprendizaje y adaptabilidad. Y la segunda es o bien una formación académica o bien una experiencia profesional previa relacionada con la posición que nosotros queramos cubrir. Y ahora me diréis, buah, yo de ganas voy a tope, ¿no? Se os ve a todos los pocos que me escucháis. Voy a tope, pero no tengo la experiencia académica o la experiencia profesional. Entonces, para solucionar esto, lo que voy a hacer es tratar de romper con algunos mitos, ¿no? El primer mito, ¿es necesario una carrera STEM para acceder a estos puestos de trabajo? Cuando digo STEM, son las siglas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Para acceder a estos puestos de trabajo. Es mentira. Y para esto creo que mejor que cualquier cosa que os pueda decir yo, os puedo poner ejemplos de gente que haya conseguido este trabajo sin tener este tipo de carrera previa. Como veréis, esto es un LinkedIn, no se reconoce. Por protección de datos he quitado el nombre y he tachado la foto, pero bueno, para que os ubiquéis un poquito. Aquí tenemos el ejemplo, por ejemplo, de un alumno de Núcleo que estudió antropología, es doctor en antropología y actualmente, bueno, se desarrollaba profesionalmente en el ámbito de la educación y en el ámbito de la investigación, pero actualmente está trabajando como data scientist. Os he puesto otro ejemplo aquí de una chica que era diseñadora industrial y se había desarrollado profesionalmente durante toda su vida en el ámbito del marketing y actualmente vemos que está trabajando como UX researcher. Otro ejemplo, este me encanta. Criminólogo de profesión. Aquí no lo podéis ver, pero ya os lo digo yo. Criminólogo de profesión. Toda su vida con trabajos de cara al público. Y actualmente, data scientist, especialista en inteligencia artificial en Capgemini. Otro ejemplo. ¿Qué estudios tenía? Estudios de comunicación audiovisual. Se ha desarrollado profesionalmente en el ámbito del diseño gráfico y actualmente trabaja como UX UI designer. Y el último de los ejemplos, para no alargarme mucho,
este chico, ¿no? Que había estudiado Administración y Dirección de Empresas o Economía, ahora no recuerdo muy bien. No tenía experiencia profesional en el ámbito de la contabilidad y actualmente se está desarrollando bueno, en un departamento de marketing digital de Papernest. Entonces yo os pregunto, aunque ya lo intuiréis, ¿no? ¿Qué tienen en común todos estos perfiles que os acabo de enseñar? Os garantizo, porque los conozco a los cinco personalmente, que estaban cargados de ganas de hacer el cambio profesional que estaban buscando. También os puedo decir que no tenían esta experiencia profesional previa, que evidentemente les hubiese empujado a llegar a estas posiciones. Y lo que sí que tienen en común, también todos ellos, es que cursaron una formación específica adaptada a las necesidades de las empresas en la formación relacionada con la posición que están cubriendo actualmente. Otro mito que quiero tratar de romper, y es, también lo escucho mucho, ¿no? Voy tarde para hacer el cambio profesional. Tengo una experiencia que no me permite acceder a este tipo de posiciones. Y esto es una mentira, al final, como una casa, ¿no? Siempre nos obligan a tomar decisiones que van a marcar toda nuestra vida, muy jóvenes. Entonces, esto lo quiero ligar un poquito con los conceptos que están muy de moda, que son el upskilling y el reskilling, ¿vale? ¿En qué consiste el upskilling? El upskilling está pensado, ¿no? Es cuando una persona se ha desarrollado profesionalmente, por ejemplo, en un departamento de marketing y se da cuenta de que está un poquito desfasado, de que necesita actualizar contenidos. Y lo que hace es actualizarse, formarse nuevamente para adquirir las nuevas metodologías de trabajo, adquirir el conocimiento de nuevos aplicativos, etcétera, sin hacer este cambio de sector, simplemente por digitalizar su perfil. Y después hay el reskilling, que el reskilling es para aquellas personas que, bueno, sea por lo que sea, no están contentas con su desarrollo profesional y quieren hacer un cambio profesional aprovechando el expertise de sus anteriores experiencias, ¿no? Por ejemplo, alguien que haya estudiado psicología, pero de golpe no se quiere dedicar a la psicología, que pasa pues muchísimas veces, y se matricula en un máster de UX UI para aportar valor y aportar su expertise en la parte del UX para hacer un buen research, ¿no? Al final, lo que os decía, nunca es tarde para hacer un cambio profesional. Lo importante, yo creo, es que tratemos de ser felices al final, ¿no? Con nuestro trabajo, que pasamos muchas horas y cuanto antes lo hagamos, mejor. Y la mejor forma de hacerlo es a través de una formación académica. Me gustaría también destacar la importancia de las soft skills, sobre todo en este sector de dos soft skills concretas, ¿no? Que son la capacidad de aprendizaje y la capacidad de adaptabilidad. Es vital, ¿no? O sea, un aplicativo que se está utilizando hoy en día, de aquí 5 años no se va a utilizar el mismo aplicativo, sino que va a ser otro diferente. Una metodología de trabajo que hoy está a la orden del día, seguro que en 5 o 10 años ha salido otra mejor y más ágil, ¿no? Entonces es constante esta adaptabilidad al entorno en el que nos movemos, a las necesidades de las empresas y tener esta capacidad de aprendizaje continuo y constante renovación. Entonces, para no daros más la chapa... quiero acabar con esta frase, ¿no? Y es que lo importante para mí es tratar de evolucionar, como mínimo, al ritmo al que evoluciona nuestro entorno. Acabo también con el eslogan de Núcleo, ¿no? Del Learn to be the future, de aprender para ser y para estar en el futuro. Y con esto, pues nada, simplemente daros las gracias, animaros a todos a pasaros por nuestro stand de ahí del fondo, que estamos haciendo una cosa muy chula, estamos regalando unos cursos introductorios y si queréis que charlemos tranquilamente para estudiar vuestra casuística concreta, pues me encontraréis allá al fondo también. Así que nada, gracias.